Hola mis amigos, acá de nuevo trayéndoles este nuevo video acerca de cómo crear un avatar en Facebook personalizado. Puedes crear tus personajes favoritos a tu manera, así es que tómalo mucha atención este video, suscríbete a mi canal y activa la campanita. ¿Sí? Continuamos. Bueno amigos, ya estando acá en nuestro celular, vamos a comenzar a crear el avatar personalizado. Les voy a enseñar en dos pasos, pero en este les voy a enseñar el método que lo puedo hacer también. Se puede crear un avatar mediante Messenger, porque a veces nosotros cuando instalamos la aplicación, la última actualización de Facebook, que viene a ser el Facebook original, en el caso mío yo lo tengo el Live, pero este Facebook no trae esta opción de crear avatar, pero la aplicación en sí, realidad de Facebook, a veces tenemos problemas porque a veces falla y a veces también trae mucho almacenamiento de memoria, pesa mucho. Entonces, por dificultad de eso, yo les he hecho este video a enseñarles que también se puede crear por Messenger. Vamos a entrar a Messenger. Por ejemplo, acá yo lo estaba creando, me estaba creando un avatar, pero la verdad yo les voy a enseñar paso a paso cómo se va a crear. Pueden ingresar a cualquiera de sus contactos de conversación. A ver, perdón, acá no activo mi Wi-Fi. Ya, una vez estén en sus contactos de conversación, por ejemplo acá voy a entrar a este contacto y voy a ir a la opción de emociones, esta carita que ve, y acá les va a aparecer una opción que viene a ser sticker, y les va a aparecer automáticamente. Si su Messenger lo tienen actualizado, sería esta opción que dice crear tu avatar. Y si en caso no les sale, no les aparece esto, pueden buscar acá en los stickers, les va a aparecer infinidad. Si eres primera vez que lo estás haciendo, te va a aparecer esta opción. Como te digo, tiene que estar actualizado tu Messenger. Una vez estamos acá, vamos a presionar crear tu avatar y nos va a aparecer esta siguiente opción. Selecciona tu piel para empezar. Bueno, depende de cada uno cuál quiere su piel seleccionar. En el caso mío, yo voy a seleccionar esto. Perdón, esto, y le doy siguiente. Mira, acá tenemos las opciones de cómo podemos crear nuestro avatar personalizado de cualquier personaje favorito, ¿no? La primera opción, tenemos el peinado. Si el peinado, de qué manera quieres el peinado, puedes seleccionar de esta manera o también de esta manera, o sea, vas jugando con tus figuras que muestra tu imagen. Ahora, si lo queremos en corto, presionamos corto y nos va a aparecer el peinado en corto. Eso es lo que quiere decir. Y acá también, pues, depende de cada uno. Más o menos va a crear mi personaje. Si quieres a medio el peinado, también puedes considerar uno de estos. Y también, si le quieres largo, también lo puedes considerar, el pelo largo, en el caso de las mujeres. Pero yo quiero en este personaje nomás. Y acá tenemos, la primera opción viene a ser el peinado. La segunda opción viene a ser el color. ¿De qué color quieres que sea? De el cabello de color negro, ruso, algo aparecido. Pero ya depende de cada uno ya. Y la segunda opción tenemos, que viene a ser la forma de la cara. ¿Quieres redondeada? Ahí vas jugando ya, de acuerdo a tu personaje que tú quieres realizar. ¿Ve? En el caso mío, voy a seleccionar esto. Y la otra opción viene a ser que viene a ser la conflexión. ¿Qué quiere decir conflexión? A ver, conflexión, a veces nosotros tenemos en las caras conflexiones, ¿no? Puntitos, o de manera en el ojo, los lunares. Eso viene a ser la conflexión. Y la otra opción viene a ser líneas. Las líneas vienen a ser las líneas que están consideradas en las cejas. En las cejas, en los ojos. Ejemplo así, ¿no? Un personaje favorito. Y luego viene lo que les decía, forma de los ojos. ¿Qué quieres? Formas de ojos chinos. Así más o menos. Ya depende de cada uno su manera como crea. Y la otra opción viene a ser el color de los ojos. ¿Lo quieres más negrito, más naranjadito? Ya depende de cada uno. Y luego viene la otra opción, que viene a ser el maquillaje. En el caso de esto, yo lo voy a poner un maquillaje similar a esto. Y el otro viene a ser la forma de las cejas, que viene a ser así. Ahí, se va cambiando. Y después, la otra opción viene a ser el color. ¿Qué color quieres? En el caso, yo quiero querer este color de acá. O sea, depende de cada uno su manera como quieres. Si lo quieres en lentes, también lo puedes ubicar así con sus lentes. Ajá. Y la otra opción viene a ser el color de los lentes también. En este color, luego poner un color verde, no se nota muy bien.
y más o menos por ahí vas jugando. A ver. En el caso yo no lo quiero sin lentes, yo lo quiero sin lentes, a ver. Ajá, en esta opción. Y luego la otra opción, o sea, hay infinidades de opciones que tú puedes jugar con tu avatar. También tenemos la forma de los labios. También tenemos el vello facial, que viene a ser si quieres que lo pongas con sus bigotes. Es algo curioso, ya depende de cada uno. Pero hay infinidad de opciones que tú puedes jugar. Acá puedes poner la complexión, qué tamaño quieres hacer. Si eres gordo, flaco. En el caso mío, lo voy a poner a este personaje. Y acá vamos a ver la figura, que viene a ser la ropa. Bien. Pues yo le voy a poner esta ropa, por ejemplo, voy a buscar un doctor más o menos así, similar. Me va a cargar y luego viene a ser la otra opción, que viene a ser si lo quieres con gorra, más o menos ahí. Y la última opción viene a ser que el color de la gorra, que viene a ser este. O sea, hay infinidad de opciones que tú puedes crear con tu personaje favorito. Y después, una vez cuando ya has terminado, hayas creado tu personaje favorito, simplemente vas a... Acá hay una barrita, lo seleccionas y dice, ya se creó tu avatar. Como ve, está cargando. Y luego lo das siguiente y listo. Ya lo tenemos nuestro avatar. Como observan acá, ya lo tienen tu avatar, mira, ¿eh? Ya lo tienes tu avatar, lo que has creado. Por ejemplo, acá. Ya lo tengo y ya lo he enviado. Ese es mi avatar. O sea, amigo, ya depende de cada uno. Si quieres editar, acá también, si quieres editar tus avatar, acá puedes editar avatar. Simplemente selecciones. Pones, por ejemplo, editar avatar y automáticamente va a salir esa opción. Bueno, amigo, espero que les haya sido útil este video. Les haya gustado. No olvides de suscribirse a mi canal y activar la campanita.